Mi nombre es Everardo Francisco Ramírez Calderón, tengo 84 años de edad y vivo en el barrio de Santa Catarina. Me inicié en el básquetbol aquí en la delegación Coyoacán, en la cancha Independencia, en el año de 1956. Para el año de 1959, muchachos de la delegación, como me veían jugar, me pidieron que los entrenara. Yo seguí como jugador y en 1960 tuve la oportunidad de ser seleccionado del Distrito Federal en el Campeonato Nacional en Tijuana, en donde quedamos en el tercer lugar. Y en el año de 1961 tuve la fortuna de que el equipo del Distrito Federal, y siendo yo seleccionado, ganamos el campeonato en San Luis Potosí. La carrera como entrenador da muchísimas satisfacciones por tratar de ayudar a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Y eso me da mucha vida, me llena completamente. Cuando llego a una cancha me olvido de todo y me dedico a lo que tengo que hacer. Toda mi familia nació en Coyoacán y yo desde que empecé a jugar en el Distrito Federal, pues estaba ya por Coyoacán. Y es una satisfacción saber que esto se logró gracias a las autoridades de Coyoacán, gracias al pueblo de Coyoacán que vinieron a aprender básquetbol. Sin todos ellos no hubiera yo logrado nada. Mi abuelo nació en Coyoacán en los años de 1840 y él era coyoacanense de hueso colorado. Yo soy coyoacanense orgullosamente.